Recorre caminos. En esta oportunidad sabes hasta dónde te voy a llevar, hasta Brasil, a una de las ciudades más famosas de América y del mundo. Estoy hablando de Río de Janeiro, que hoy la vamos a estar recorriendo y disfrutando a pleno, y no solamente de día, sino que también de noche, y vamos a realizar todas las actividades que nos ofrece. Por eso y mucho más, te digo que no te puedes perder el programa del día de hoy, y comienza de esta manera. Samba de Janeiro. El centro es la zona de trabajo. Entonces, cuando termina el trabajo, Río se queda desierto, el centro. Sábados y domingos no hay una persona en el centro. Por ese motivo, es el metro cuadrado más barato, al revés de las grandes capitales de todo el mundo, porque la gente le gusta es vivir adelante de la playa. No es mucho la cultura, es vivir cerquita de la playa, disfrutar de la vida. Transfusión sanguínea, paranoia nossa, tornos parabólica, parafraseando Otto, acabo de entrar pra solidão, acabo. Colorido, ¿eh? Centro Viejo, Río Viejo, Centro Viejo. Esta parte de Río, hoy construida, una réplica de las calles de Lisbona, de Lisboa, que por su vez ya fue construida como una réplica de París, más o menos, en el estilo. Francia era la, digamos, la cultura en ese siglo es venida de Francia, hace 2 siglos atrás. ¿En qué año fue fundada Río de Janeiro? Río de Janeiro como ciudad fue fundada en 1565 por Estácio de Sá. Y era un pueblito solamente. La primera capital era la ciudad de Salvador, en Bahía. Solamente en 1763, cuando el primer ministro Marqués de Pombal del rey Don José I en Portugal se enteró que el oro salía de la provincia de Minas Gerais hasta acá, Río, para cobrar los impuestos, 20%, lo hizo una aduana acá y cambió la capital de Salvador para acá, justo para cobrar el impuesto. ¿Y por qué le puso Río de Janeiro? Río de Janeiro porque hoy descubierto en el día 1 de enero de 1502, y los portugueses, al entrar por la boca de lo que sería un río, equivocados, mira, es un río. Llegaron día 1 de enero, Río de Janeiro. No, es una bahía de agua salada. El nombre está equivocado. Si hubiesen llegado un día antes, sería Río de Diciembre. La tierra prometida. Decías hace un rato que aquí esto es muy importante, esta zona, porque hay una parte de una iglesia donde se da un espectáculo muy particular. Sí, es la antigua catedral que tiene un espectáculo de son y lumière, sonido y luz. Y un espectáculo de luces, algo imperdible. Esta es la parte cultural de la ciudad, donde se quedan todos los museos, porque estamos bien cerquita de la plaza donde empezó Río. Entonces, todo el valor histórico patrimonial de la ciudad de Río y de muchas cosas de Brasil está ubicado por acá en esta área. En esta área hay como que unos 10 museos, pelo menos. Finalmente llegamos al lugar más histórico que tiene la ciudad de Río de Janeiro. Exactamente, lo que vosotros llamaríais de Plaza de Armas, nosotros llamamos la plaza, el paso. Acá entonces mucha cosa pasó acá. En esta plaza, por ejemplo, en la iglesia allá que fueron coronados los reyes,
Acá en este palacio vivieron los reyes, los emperadores de Brasil, los portugueses también. Y la esclavitud, la princesa Isabel, cuando escribió la ley que daba de la abolición de la esclavitud, huyó acá en este palacio. Y antiguamente el mar se quedaba hasta cerca de la fonte. ¿Ya? ¿Te parece si seguimos recorriendo Río de Janeiro? Bueno, muy bien, vamos. Nos vamos a ir un corte, pero no te muevas de ahí porque todavía queda mucho más por recorrer en Río de Janeiro. Este año estás invitado a celebrar los momentos especiales de la vida con Disney. Cumpleaños, aniversarios, reencuentros, el comienzo de algo nuevo y mucho más. Así es que ven a los parques Disney, donde lo único que tienes que decidir es ¿qué vas a celebrar? Consulte promociones con All Seasons, el operador selecto de Disney en Argentina. www.allseasons.com.ar. Disfrutá de una provincia que te brinda todo. Para tus vacaciones, elegí Río Negro.